Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje que me encanta, me encanta. Es un maquillaje que yo uso como para salir a fiestas o para más fiestas como familiares, ¿saben? No sé, me encantan estos colores para poder sin alcanzar ver, me encanta. De todos modos, hice un delineado para enmarcar un poco más mi mirada. Por eso puse una lucecita también del mismo color como para hacer tono en todo maquillaje. La verdad me fascina. Espero que a ustedes también les guste muchísimo. Y pues de igual manera, si no me conoces, yo soy Carla y pues este es mi canal. Y pues veamos el video. Para esta ocasión voy a utilizar la paleta Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Voy a utilizar el tono témpera, que es el tono más clarito de la paleta en todo el párpado móvil. Esta sombra me ayuda a unificar el tono de mi párpado y también a difuminar mejor las sombras. Siempre comienzo con el maquillaje de ojos, ya que siempre me pasa que deja residuos y las sombras y ¡ay no! Y me arruina el maquillaje de rostro. La siguiente sombra de la paleta que utilizaré será Orange Soda, como sombra de transición. Es un color naranja muy clarito. Lo voy a aplicar empezando en el exterior del ojo a toquecitos para ubicar el color y luego barro de forma de círculos el color por mi cuenca hacia el interior de la almendra del ojo. Voy trabajando el color poco a poco hasta lograr la intensidad deseada. Ahora tomando el tono Burnt Orange, que es el color como ladrillo claro de la paleta, voy a aplicarlo a toquecitos en la esquina exterior de la almendra del ojo para posicionar el color y dar un poco más de profundidad. También lo llevo un poco más en medio del párpado sin llegar al interior y barro solo un poco sobre la cuenca. El último tono será Siena, que es un color como ladrillo oscuro, el cual le dará un poco de efecto smokey a este look. Lo aplico de la esquina exterior y difumino en círculos en esa misma área. Trato de darle forma a las sombras como si fuera un caray, para que se vean los ojos más alargados. Recuerda ir trabajando las sombras poco a poco, difumina bien para que quede un efecto muy bonito. Enchino mis pestañas antes solo para ir viendo cómo queda el look. Recuerden que las pestañas cambian muchísimo la mirada. Continúo aplicando un corrector con una brochita en forma de triángulo inverso y lo extiendo sobre el área de las ojeras. Busco limpiar las sombras y tener este efecto como si hubiera puesto una cinta adhesiva y hubiera dejado esa línea perfecta, y ya al final solo difumino con una esponjita húmeda. Siguiente paso, la base. Aplica tu base de maquillaje favorita. En este momento estoy utilizando la de Max Factor, la cual es de mi uso diario, y usualmente la combino con un poco de crema humectante, ya que no me gusta tener tan pesada la base para el diario. A mí personalmente me gusta aplicarla primero con brocha y después utilizo la esponjita para difuminarla. Aprovecho este momento para ponerme bálsamo de labios. En esta ocasión utilizo el Soft Sheet Lip Balm de Victoria's Secret Pink. Me gusta mucho porque con muy poquito producto alcanza súper bien y al final los labios quedan súper suavecitos. Continuamos con las cejas. Yo usualmente con un delineador café intento hacer trazos chiquitos, como haciendo la ilusión de más cabellitos. Solo sigo el borde natural de mis cejas. Y luego con una brocha angular difumino para rellenar y al final aplico un poco de gel de cejas para mantenerlas en su lugar. Voy a hacer un delineado súper natural y fácil. Con un delineador negro voy contorneando la línea natural de las pestañas. Busco no estirar el ojo para no lastimarlo y hago una pequeña colita de gato.
No debe ser perfecto, porque ahora vamos a difuminarlo. Con una brocha que tengas que sea chiquita y delgada, con eso basta. Y se ve como un delineado sombreado. Ahora vamos a aplicar en el mismo orden las sombras anteriores, en las pestañas inferiores, solo que el tono siena lo voy a aplicar solamente del exterior del ojo hacia la mitad del ojo nada más. Es momento de las pestañas y mi máscara favorita es la Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Me deja las pestañas súper bonitas y eso que mis pestañas son difíciles. Todas las máscaras que tengo son waterproof porque si no me bajan el rizo así, literal, en 5 segundos. Y esta máscara me aguanta todo el día, se la súper recomiendo. Recuerden que el nombre de todos los productos que estoy utilizando se los dejaré en la cajita de descripción por si alguno les interesa. Continuamos con el bronzer, este es mi favorito para la mitad de este año. Tiene una subtonalidad anaranjada que es perfecta para lucir como si tuvieras una piel bronceada. Es de una marca coreana que me gusta mucho, se llama Misha. Y este bronzer se llama Empress Bronzing Powder en el tono mate bronze. Aparte el empaque está divino y viene con su brochita y al final solo difumino un poco con la esponja. Aprovecho para aplicar un poco en los laterales de mi nariz para darle ese efecto de que estuviera un poco más delgada. Mi parte favorita de todo, el highlight. Tengo que presentarles mi paleta favorita de todos los tiempos. Es de una youtuber que yo sigo bastante, que se llama Paula y mejor conocida como Pautips. Desde que compré esta paleta dije, Dios, bye bye a la sombra de brillitos que usaba como highlight. Con un poquito de producto ilumina muchísimo. Utilicé el tono merengue y también viene con su brochita. Continúo aplicando un poco en el centro de la nariz y en el arco de Cupido. Ya en este punto secaron bien las pestañas superiores y voy a aplicar máscara en las inferiores. Para el labial elegí este tono que se llama Te Chai, es igual de la marca Paula by Pautips. Pigmenta muy bonito, seca en mate y dura todo el día. Pondré un poquito de iluminador en la esquina del ojo para darle un poco más de glow a este look. Se me había olvidado el blush y pues con una brocha apliqué muy leve el tono que es un color precioso, es de la marca Bisú en el color ciruela. Pigmenta muchísimo, entonces aplica muy poquito y con la esponja voy a dar toquecitos para como que unir todos estos productos del highlight, el bronzer, el blush, la base y todo. Y listo, este es el look terminado. Espero les haya encantado, yo disfruté muchísimo haciendo este video, la verdad es mi primer video de maquillaje que estoy haciendo y conforme a este yo sé que voy a ir mejorando un poco, poco a poco. Espero seguir generando este contenido, me encanta hacer maquillajes, no soy experta, no soy makeup artist, no nada, simplemente me encanta, disfruto y me fascina hacer maquillajes, tanto en mí como en otras personas, a mí me gusta maquillar a mi mamá, a mi hermana, a mis primas, a mis tías.
a todos. Si tienes alguna sugerencia de maquillaje que quieras que yo te enseñe a hacer o que quieras ver cómo yo lo hago, que me dejes tus comentarios en la parte de acá abajo. Y de igual manera, si tienes alguna pregunta o quieres ver fotos relacionadas con lo que hago día a día, igual que sigas como que mis stories y toda esta parte, pues te invito a que me sigas por mis redes sociales. Por el momento solo tengo Instagram, que es la red social que más ocupo yo. De todos modos, si tú no tienes Instagram, dime en esta parte de abajo de los comentarios para que yo igual pueda empezar a abrir, no sé, Twitter, mi Facebook, no lo sé. Puede haber muchas opciones y pues si podamos seguirnos y formar una comunidad bonita. Les dejo acá abajito mi red social para que puedan buscarla más fácil. Entonces, pues nos vemos por allá en Instagram. Muchas, muchas, muchas gracias por haber visto este video, chicos. De verdad, estoy muy, muy, muy contenta de seguir generando contenido para ustedes. Si te gustó muchísimo este video, te pido que le des like en la parte de abajito. Igualmente, si te gustó y quieres seguir viendo contenido que voy a estar preparando para ustedes, espero te guste y lo disfrutes. Y si tienes alguna idea de qué más puedo hacer, pon en la cajita de comentarios y suscríbete a mi canal. Nos vemos hasta el próximo video, chicos. Bye.